Pues bueno, sí, efectivamente, en esto que decíamos hace un momentito, ¿no? La mujer en la Edad Media, en el mundo caballeresco y en la literatura caballeresca, es una mujer idealizada. Generalmente, y sobre todo por la ideología, como era en la Edad Media, y que luego llega hasta el Renacimiento, la mujer debe ser una mujer virtuosa, ¿no? El ideal de la mujer es que sea virtuosa, cristiana, con una moral propia de la época, virgen, ¿no? Conservarse virgen hasta el matrimonio, y claro que dependiendo absolutamente de un mundo masculino. Entonces, en ese sentido, pues ellas, las damas que vemos en los libros de caballerías y las damas de las cuales se enamoran los caballeros, siempre cumplen con estas virtudes, ¿no? Siempre son las más bellas, las más castas, ¿no? Las más recatadas, católicas, bondadosas, y siempre ellas entonces son el receptáculo de este amor cortés, de este amor en el cual que es depositado en ellas y que ellas también lo alimentan. Y bueno, llega a haber casos donde conocemos el concepto de la bella dama sin piedad o la belle dame sans merci, que es justamente esta dama que rechaza al caballero en esta forma del amor cortés, donde en primera instancia no debe aceptar al caballero o el amor del caballero, pero sí le da ciertas pautas para que él sepa que puede amarla o que pueda tener esperanzas de continuar amándola y a través de sus hazañas y sus aventuras, entonces dedicarlas a ella como para ganar el lugar de ella, ¿no? Ese es el tipo de mujeres que encontramos en cuanto a la dama cortés, ¿no? La dama. Claro que existen otras mujeres en los libros de caballerías que son quizá más interesantes, que son mujeres que son atípicas en ese sentido. Mujeres que se salen de ese patrón y que por un lado pueden ser pecadoras o concebidas como pecadoras, moras, ¿no? Que no son personajes deseables en ese mundo, mujeres que no se quieren casar y que prefieren estudiar y dedicarse al estudio de las lenguas, las matemáticas, las ciencias, y, o a la magia, una magia negativa, una magia que no es a favor del cristianismo. Entonces, todas estas mujeres que son tan interesantes, pues sufren se les ve con una caracterización negativa, ¿no? No son personajes deseables. Entonces, estas que no se quieren casar, pues no está bien, recuerda el patrón católico del momento, pero son muy interesantes porque dan para muchas aventuras, ¿no? Sabias, encantadoras, magas, ¿no? Y entre ellas también tenemos otras, estas que son intelectuales, ¿no? Por ahí algún personaje que se decide estudiar y se encierra en una cueva con todos sus libros, ¿no? Pero pues no es un personaje deseable, ¿no? Es muy atractivo, pero no es el ejemplo deseable. Lo deseable es las otras, las que se aceptan casarse, las que se casan bien, que son doncellas adecuadas, ¿no? Y tenemos otras mujeres que son las damas, las doncellas guerreras o bizarras, que también les llaman los libros de caballerías, que son estas mujeres que por alguna razón normalmente o a veces son o bien hijas o algo, su madre es una amazona, o bien son doncellas que por alguna razón, generalmente por alguna decepción amorosa, deciden tomar hábito de caballero. Entonces toman las armas de un caballero como hombre y luchan y hacen batallas y hazañas como si fueran caballeros, y nadie las identifica porque van cubiertas con un yelmo y con todas las armas, hasta que en algún momento dado se quitan el yelmo y pues sale aquella cabellera y la belleza que la ven todos, y además pueden rivalizar bastante bien con los caballeros, con los hombres, ¿no? Pueden incluso vencerlos en batalla, o incluso son rivales muy difíciles de vencer, ¿no? Entonces, luego a veces se enamoran de ellas, ¿no? Entonces hay una relación ahí curiosa, y son personajes muy recurridos en la literatura caballeresca, sobre todo ya en el siglo XVI y en los libros más tardíos. Tiene una tradición medieval también, y más antigua incluso, con la figura de las amazonas. Las amazonas que ya tenían esta función guerrera, ¿no? Siendo mujeres. Pero en realidad, pues bueno, se va evolucionando la figura hasta que llega a estas doncellas. No es raro en los personajes que visten hábito de pastores o de pastoras o de caballeros o de caballeras, que cambian su ropa por alguna situación concreta que ocurre en la novela, depende de cada caso, ¿no? Dice Mari Carmen Marín Pina, una investigadora de la Universidad de Zaragoza, en algún momento dado dice que estas doncellas, que
andantes que pueden ir por el mundo justamente haciendo lo que no hacen las, no podían hacer las mujeres de la época metidas en su casa, justamente pueden hacer todo aquello que pues, desearían hacer las mujeres, ¿no? Como hubieran deseado hacer, ¿no? Poder ir por ahí libres y hacer otro tipo de acciones, ¿no? No las que estaban confinadas en su hogar.